Toastmasters de la noche, amigos Toastmasters, invitados. Qué bonito es viajar, qué bonito es sentir la carretera, qué bonito es ver el paisaje, disfrutar el aire. Siempre es bonito viajar y más cuando es de placer. Cuando lo hacemos con amigos, cuando lo hacemos con la familia, cuando vamos a conocer la playa, cuando vamos a visitar el bosque, cuando vamos a conocer una nueva ciudad, o simple y sencillamente cuando vamos a visitar a una familia. Qué bonito es viajar siempre con seguridad. El día de hoy les voy a platicar de un viaje que yo tuve en este año a la ciudad de Tenochtitlán. Llevamos nosotros aproximadamente 9 años viajando hacia la Huasteca Potosina. Primero viajábamos por la carretera Ciudad Valles, pero debido a la inseguridad decidimos irnos por otra ruta. Así es que agarramos por el camino a Querétaro. Ese día salimos de San Luis Potosí aproximadamente a las 12 del día. Agarramos la carretera rumbo a Río Verde, la libre. El día era lluvioso y el clima estaba no tan apto para viajar. Las primeras 2 horas de camino fueron perfectas, no hubo ningún contratiempo. Llegamos a Río Verde y de ahí nos fuimos hacia San Cío de Acosta para llegar a Querétaro, para pasar por Querétaro. Yo tenía perfectamente medidos muy bien mis tiempos. Sabía que tenía que hacer 1 hora a un punto, 1 hora y media al otro punto y 2 horas al siguiente. Cuando sentía que me retrasaba en mis objetivos, metía mayor velocidad para no llegar tarde a donde teníamos que ir. Ese día teníamos una fiesta, damos un chale. La verdad es que estábamos ansiosos por llegar, por convivir con la familia, por probar el sacahuil, por relajarnos. Según mis cálculos, yo tenía que estar en Gilitla a las 5 de la tarde. En Landa de Matamoros nos tocó un clima poco lluvioso. La carretera estaba mojada. Aún así, yo seguía con mi velocidad porque yo conocía la carretera. Cuando llegamos a Gilitla, ahí quiero mencionarles que las curvas son más pronunciadas que la sierra de Querétaro y los voladeros son muy, muy profundos. Disminuí un poquito la velocidad. El clima ya estaba soleado, la carretera estaba un poquito mojada. En el auto, todo perfectamente bien. Los niños platicando, la música, la conversación. Tomamos